Ya estamos en una nueva edición de Entre Pedales. Te traemos lo mejor de la décima edición del Rally MTB Copa Carlos Paz. La carrera en el Kempes, homenajeando a Don Guido Sabatini y Don Francisco Sanchetín. El test de conducción de las bicicletas de asistencia eléctrica Bion y Kun. El calendario de carreras actualizado. Esto es Entre Pedales. Se disputó la segunda fecha de la Copa Córdoba Deportes en el circuito de ciclismo del Estadio Kempes. Esta vez fueron recordados Don Francisco Sanchetín y Don Guido Sabatini. No más de medio centenar de ciclistas se dieron cita en el circuito más importante de la provincia. Muy pocos, si tenemos en cuenta que no había otra competencia de ciclismo cerca. En medio de un polvaderal importante, ya sabemos que hay problemas de desagües muy cerca de ese lugar, y cuando el barro se seca, bueno, la tierra floja vuela en forma de nube hacia la pista. De todos modos, las competencias fueron como siempre, aguerridas, con corazón, con técnica. Los ganadores en cada una de las categorías fueron Enrique Cosuta de Dian Funes en las Master D y E, compitieron juntas. Walter Audaña de Río Tercero en Master C y Damas. Alexis Marsili en Promocionales. Santiago Giomi de Uncativo en Elite Junior, Master A y B. Y para hablar de lo que sucedió en la semana con el ya famoso comunicado de la UCRA por las redes sociales y de las figuras homenajeadas por el ciclismo de Córdoba, consultamos a Carlos Ingolani, referente de la FACIMO, pero siempre vigente, don Carlos Ingolani, que está dispuesto permanentemente a brindarnos su apoyo, sus comentarios, su sapiencia, sus conocimientos. De esta manera se refería a este problema con la UCRA. Hoy día me llama el homenaje que le hacen a dos grandes personalidades que tuvimos en el ciclismo de ruta, a don Guido Sabatini y el comisario Francisco Sanchetín. Tuve la suerte de estar con ambos. Con don Guido, yo cuando fui tesorero del Club Ciclista Veterano, él era uno de los mejores ayudantes que pudo tener el club, la federación. Y de Francisco, bueno, tuvimos yo como presidente de la Regional Centro, lo tuvimos muchas veces de comisario. La última actuación de él fue en un campeonato argentino de descenso en San Luis, que yo tuve la suerte de estar con él en la largada de un cerro, que nosotros subimos a las 12 de la mañana, hacía casi 40 grados. Y a la 1 y media de la tarde se vino un viento sur que bajó a casi 5 grados bajo cero, y estábamos en plena montaña los dos solos, con manga de camisas, y ahí agarró un frío muy, muy grande, que tal vez eso fue el acabose de su vida. Y bueno, desgraciadamente hoy estoy acá para acompañar a esas personas que realmente se merecen un homenaje, como lo ha hecho la Federación Ciclista Cordobesa. Y esta semana ha sido muy convulsionada en el ambiente del ciclismo, porque apareció un comunicado, un informe de la UCRA con relación a los ciclistas que compiten sin licencia. Sí, bueno, la semana pasada el Comité Olímpico Argentino y el ENAR, que son los entes nacionales que apoyan a toda la actividad federada, o sea, las 50, digamos, disciplinas que tiene el país federado, ellos apoyan económicamente. Entonces están muy preocupados por el tema del juego que no es limpio. Ellos quieren juego limpio. ¿Qué quiere decir esto? No quieren que haya droga en el deporte. Y más especialmente en el ciclismo. En el ciclismo las dos ruedas. Esto abarca las tres especialidades: mountain bike, pista y ruta y BMX. Unos tienen tan más, digamos, involucrado que otro, pero bueno, ellos están muy, muy preocupados por la cantidad de positivos que están dando, y aparte es para el país que va a ser sede de los Juegos Mundiales de la Juventud, no quieren dar una visión mala de nuestro deportista. Entonces luchan contra eso, y eso fue la reunión, y bueno, eso va a traer aparejado muchas cosas, digamos, no digo vamos en contra, pero van a tener que amoldarse tanto las federaciones como los deportistas. Concretamente, ¿un ciclista que compite en ruta y pista puede competir en mountain bike y viceversa o no?
Ellos ahora, hoy día, están pidiéndole licencia de ambas especialidades. Vos me preguntás personalmente, yo no estaría de acuerdo porque nosotros partimos de un solo presidente que es presidente de la UCRA, donde está el mountain bike y pista y ruta, son dos federaciones iguales. Dependemos de una sola persona, ambas federaciones dependemos del presidente de la UCRA. Es decir, si yo soy rutero, puedo correr, debería correr en mountain bike o BMX y viceversa cualquier otro. Ellos no, las federaciones, no la UCRA, la federación, ambas federaciones no quieren eso, no aceptan. Deberían aceptar esa condición que cualquier federado de la UCRA pudiera participar en cualquier evento, pero hasta hoy no es así. O sea, el que hace tres especialidades tiene que tener tres licencias. Tres licencias, desgraciadamente se hace. Y quiero agradecerte estos minutos que has tenido con Entre Pedales para desburrarnos sobre estos temas y clarificar, poner un mando un conceptual a lo que venimos escuchando, leyendo, de esto que ha significado un cimbronazo dentro del ambiente del ciclismo. No, gracias Entre Pedales y me alegro que sigan apoyando al deporte de las dos ruedas. Y un gusto, Carlos, que vos estés al frente de todo esto y todo tu equipo. Muy bien, y agradecido nuevamente todo lo que amamos el ciclismo en general. Qué lindo tener a los distintos teams que vienen con la alegría de sentirse equipo. Y empezamos a brindar en la décima edición de la Copa Carlos Pace. Miguel Hidalgo fue el ganador de la décima edición de Rally MTB Copa Carlos Paz. El tandilense, que vive en San Luis y corre para Trek, empleó 2 horas, 2 minutos, 45 segundos para los 63 kilómetros 900 metros a un promedio de 31.64 kilómetros la hora. Entre las damas, la caroyense Carolina Vanessa Maldonado empleó 2 horas, 28 minutos, 16 segundos. Tal como sucediera en altas cumbres, ambos ciclistas profesionales volvieron a treparse en lo más alto del podio en una carrera clásica del calendario cordobés del ciclismo de montaña. Tal como nos anticipara su organizador José Luis Campuzano por los micrófonos de Radio Show Sport La Red, el circuito presentó un renovado trazado, ya que ahora no solo unió a Villa Carlos Paz con San Antonio de Arredondo, Mayuzu, Mac, Ichocruz, Talahuasi, Cabalango, Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja, sino que ahora se le ha sumado una buena cuota de senderismo brindada por la Reserva Los Chorrillos, ubicada en Flor Serrana. El profesor en Educación Física Miguel Ángel Hidalgo se quedó con la victoria de la categoría Pro al superar por tan solo 4 segundos al mendocino Enzo Fredes y por 25 segundos al riojano Juan Moya. Luciano Caraccioli, el veteranísimo representante nacional en competencias internacionales, veterano por la cantidad de trayectoria que tiene, no por la edad, y Fernando Esquivel completaron el top 5 de una categoría jerarquizada por la presencia de Claudio Ortiz, Lito Oviedo, Juan Pablo Pereira, Sebastián Fernández, Marcos Campos, Alfredo Lucero y el ganador de la novena edición, Germán Dorman, entre otros. De esta manera, el pedalista de Trek suma por primera vez su nombre en el selecto grupo que integran Mauro Berrocal, José Di Lorenzo, Franco Governatori en 2 oportunidades, Ignacio Gili, Juan Pablo Pereira 2 veces y Germán Dorman también 2 veces. Soy César Oviedo, campeón argentino de XCO. Los invito a seguir viendo Entre Pedales.